Bueno, en la transmisión del último martes, en la transmisión del SQ Play, del torneo anual de vóley, el partido entre Mutual Banco y Victoria, partido que se jugó en la cancha de la Mutual Banco de Catamarca, en el medio de la transmisión, el profe Richie Tapia López, que estaba acompañándolo al Robert en la transmisión, ahí con los comentarios, metió Robert una información impactante realmente, sí, ¿no? Un bombazo, anunciando. Una tapa de diario, le dije yo al profe. Sí, claro, usted le dijo así, de esa manera, ahí en vivo y en directo, en la transmisión. Y tiene que ver con esta posibilidad de que Leo Plaza Gandini siga su carrera deportiva en el exterior. Exactamente, Pipo. Bueno, vamos a hablar con el protagonista de esta noticia, ¿les parece? Con Leonardo Plaza Gandini. ¿Cómo te va, Leo? Buenas tardes, bienvenido al Club Deportivo. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Bueno, gracias por atendernos, Leo. A ver, contanos, a ver, acerca de esta posibilidad, no sé si ya concreta, de seguir tu carrera en el exterior. Sí, mirá, pensé que estaba tirando la primicia yo, pero... No, se adelantó todo el mundo, Tapia López. No, Richie, nos estacionó a todo el profe Richie. Sí, estamos con ese proyecto ya desde... Terminó la B1 en La Rioja en el verano pasado. Ahí empezó la idea de poder viajar con la flaca, mi novia. Empezamos a reunir ideas, papeles, plata, para estar bien, para afrontar lo que es esto. Que es nada, viajar a Italia, hacer la ciudadanía italiana. Que nada, tenemos ahí la sangre, yo con el Gandini y nada, jugar. Que era mi sueño, siempre lo dije, poder ir a hacer la experiencia afuera, Europa, Italia, la mejor liga del mundo, así que nada, estamos con eso a full. Bien, ¿hay, Leo, en ese sentido alguna aproximación, alguna charla con algún club de allá? Yo firmé con un manager, Gustavo Mesica, así que nada, ya está todo charlado con él, yo voy a tener la facilidad de poder ir a hacer la ciudadanía, que ahí abre un poco más las puertas, claro. Ya uno lo ven con ojos europeos, digamos. Exacto. Abarata un poco los costos a los clubes, nada, facilita un montón las cosas, así que estando allá es mucho más fácil. Claro, el cupo también, me imagino, de extranjeros que se debe tener en algunos clubes, ¿no? Claro, eso es lo más importante, digamos, viste, por ahí los clubes al tener poco espacio para llevar extranjeros, nada. Pues llevan por ahí un opuesto, un punta, claro. Uno que le pegue fuerte. que haga muchos puntos. Claro, que se cargue ahí, que tenga un hombrito pesado antes que, no sé, un armador, un líbero. Claro. Pero bueno, nada, esto facilita las cosas, abre muchas más puertas, así que nada, estamos con eso. ¿Cuándo estás viajando hacia Italia, Leo? ¿Ya hay alguna fecha? El 10 de noviembre sale el avión. De acá vamos a Roma. Arrancamos el papeleo con la ciudadanía y ya nos ponemos en campaña ahí con los clubes. O sea, es ir y, bueno, hacer el tema de la ciudadanía primero y después ir a buscar un club, ¿o ya hay algún contacto con algún club? No. Nada, todavía. Todavía no. Uh-huh. Yo sigo en contacto con el manager. Ya él está al tanto de todo y él de ahí, él tiene clubes, tiene como hecho la charla, digamos, ya. Y nada, sería ir a probar a los clubes, conocer, que me vean ahí en persona, ¿viste? Por ahí es más difícil cuando uno está acá y manda el video y nada, claro. Es un poco más complicado. Claro. ¿Y la temporada ya cuándo empieza, Leo? La temporada está empezando ahora. Yo por algunos, no diría problemas, pero algunos contratiempos conseguimos los pasajes para ir en noviembre y arrancaríamos para la segunda vuelta. Digamos, el parate de las fiestas. Claro. Y de ahí los clubes se abre el libro de pases. Claro. Y ahí arrancaría. Ahí podrías estar entrando. Y mientras tanto, entrenando a full, Leo, ¿no? Sí, ahora estamos en Ateneo. Justo terminamos la semana pasada la Federación Tucumana. Hoy jugamos acá en Federación Catamarqueña. Estoy con el PF, Nico Ikonomovic, a full todas las mañanas haciendo pesa. Así que nada, estamos con la cabeza fija ahí para ir lo mejor posible. Claro, un entrenamiento personalizado prácticamente, Nico, Leo, ¿no? Sí. La verdad que estos dos meses, últimos tres meses que me quedan, le quise meter especial, digamos, para vóley. Así que estamos ahí con Nico a full. Y nada, yendo a entrenar
sin faltar un día, ¿no? Nunca tuve tanta ganas de entrenar. Leo, estás en una etapa personal, madurativa, ideal para el jugador de vóley, ¿no? Para ir a probar nada más y nada menos que a una de las grandes potencias mundiales del vóley, ¿no? Sí, la verdad que jugar en La Rioja, ahí con el profe Testa, charlé mucho, yo vi esa temporada desde otro punto, nada, me tocó ser el capitán, pero ya de un lugar más maduro, diría, y como que hice un pequeño clic y me dio todo para poder afrontar esto y las cosas se fueron dando de a poco, pero se fue dando todo ordenadito para, nada, hoy justo estar tranquilo. Ya con todo acomodado, o sea, me quedas en la valija nada más. 28 años, Leo, ¿cuánto tenés? 30, 30, 30, 30. 30 ya, 30, claro. 30 años y bueno, con un currículum deportivo Sí, tal cual. tremendamente importante, Leo, Sí, ¿no? porque recién decía Leo, no es lo mismo los videos, Claro. pero en el video hay camiseta de selección argentina, hay título, hay vuelta olímpica, hay copa, Leo, hay un montón. Sí, eso sí, el currículum escrito, los videitos sí, están buenos, suma. Pero bueno, viste, por ahí en persona un poquito mejor, pero Claro. sí, el currículum estaba bueno. Claro, repasemos un poquito, Leo, tu Claro. carrera, porque desde muy chiquito ya te empezó a llamar la selección también, ¿no? Sí, con la selección menor, mirá que nos ponemos a charlar por ahí, yo me acuerdo, ya han pasado más de 15 años, pero hicimos todo el proceso menor, juvenil, sub-23, después, nada, que ahí salimos campeones sudamericanos, que ahora justo los chicos salieron campeones de vuelta, la selección menor. Mundial, los Juegos Olímpicos de la Juventud, Singapur, 2010, ¿no? Claro. sí, en 2010, nada, después Liga, acá con Ateneo, cuántas ligas hemos jugado ya, Uf, claro. Buenos Aires, en Córdoba, sí, la verdad que me pongo a hacer memoria y nada, fueron muchos años de Qué vóley. lindo, Leo, qué lindo, ¿no? Claro. Poder repasarlo y poder Sí. encontrarse también en todo ese pasado grandioso en lo personal y que nos has alegrado también a los Claro. catamarqueños, ¿eh? Ha sido nuestra bandera mucho tiempo, Sí, sí, Leo. sí, sí. Sí, la verdad que nada, sí, yo también chocho el poder. Nada, haber vuelto, jugado acá, que me hayan recibido también. Y nada, ahora hacer esta experiencia es también salir con la bandera de Catamarca Claro. al mundo. Y en Italia saben por experiencia propia de que los argentinos le ha dado resultado también, ¿no? Sí, yo tengo un montón de amigos, ya estuve hablando, nada. Los argentinos, viste, por el mundo siempre damos la nota Sí, ahí, así sí. que nada, yo voy con esa idea a darlo todo, ¿viste? Ya me estoy preparando, así que nada, siempre damos rédito. Bueno, Leo, primero agradecerte el tiempo, la deferencia de habernos atendido y bueno, después realmente felicitarte, ojalá que vaya todo bien. Me imagino cómo debe estar la familia también, ¿no? Sí, todos contentos, la verdad que por todos lados son nada, felicitaciones, buenas vibras para el viaje Claro. y que salga todo bien, así que nada, por ese lado nos vamos contentos, pensando en que se va a extrañar, pero Claro. nada, contentos y aprovechando la etapa de esta nueva que vamos a afrontar. Bueno, ahí vamos a estar atentos también nosotros a que llegue ese 10 de noviembre. Entonces, Leo, fecha en que vas a estar viajando hacia Italia. Felicitaciones. Muchas gracias y nada, siempre, siempre chocho hablar con ustedes y que nos den el lugar para contar nuestras aventuras. Bueno, abrazo grande, que andes muy bien, Abrazo grande para todos. Un abrazo grande, ahí está, ¿eh? Leo Plaza Gandini, jugador de vóley de la provincia de Catamarca, que va a seguir su carrera en Italia.